moratones. Lo que ha venido cuajo es a echarle al amor dos flores. Errores, ¿cuántos ha habido y nunca han puesto soluciones? Donde más falta hace y ahí dan más fustigaciones. Y el propio mérito de encima echarle dos cojones. ¿Pero qué haces, tronco, metiendo ahí la zarpa? ¿Qué pasa? Una hora ya ha pasado, hombre. ¿Qué pasa? Cago en mi puta madre. No me voy a calentar, tío, ¿eh? Te tengo ya con esto. Tronco, por 10 minutos, déjanos terminar el programa. Aquí no te da privilegio. Si quieres la extra de nuestro estudio, tienes que pagarla. Ya sabes lo que hay. ¿Qué ha pasado? Que tenía todo el flow pillado. ¿Qué flow ni qué flow? Dijimos una hora y se acaba el tiempo ya. No, hijo, una hora, ahora por 10 minutos, te vas a chinar. ¿Qué no ves que está la tsunami aquí que está esperando para grabar o qué? No, por mí no, yo no tengo prisa ninguna. No la líes, corre. Mira, cojo, no me toques los cojones. Si no sabéis de qué va todo esto, te va a tu casa a pintarla. ¿Qué vale? Un poquito, no vayas de listo, ¿eh? Encima que te hago un favor, venga, coge a tu colega y te lo pones a vender cupones si no tenéis pasta. ¿Qué has dicho? Ahora sí que te has pasado. ¿Qué estás diciendo de vender cupones? ¿Qué estás diciendo de vender cupones? ¿Hace falta que lo repita o qué? Sí, porque además de cojo soy sordo. ¿Qué has dicho, maricón? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Basta y te va. Y no te voy a dar ni un puto duro. Y si quieres un duro, cógelo. Vamos, cógelo. Adolfo. Y Adolfo ni polla. Que te reviento la cabeza, gordo. La mierda, que es su mierda, hombre. Cago en mi puta madre. Estás bien, tío. Que estos son unos canallas, hombre, que yo no sé cómo venimos aquí a grabar, te lo he dicho mil veces. Y ey, niño, ¿qué pasa? ¿Ha habido algún herido? ¿Qué pasa, tsunami? Toma. Gracias. ¿Cómo estás, Esther? Bueno. ¿Y lo nuestro para cuándo? Mira, acabo de terminar unas bases. Cuando quieras te las paso y así las paso yo. ¿Por qué no te pasas tú mejor? Eso está hecho, ¿no? ¿Tú eres su representante ahora? Bueno, ves que están jamás necesitan un empujón. Bueno, tsunami, que nos tenemos que ir, que nos están esperando. ¿Vale, tía? Venga, no metáis el lío. Tened cuidadito. Hasta luego. Chao. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Estás atontado, tronco, que yo no sé qué haces trabajando con esos dos mierdas. Ya no me seas niñato, tío. Esos dos son los que me pagan por trabajar. ¿Qué pasa? ¿Que vas a volver otra vez con esos dos? Se van a cagar. ¿A quiénes? Todos. ¿Todos? ¿Te refieres a todos? ¿Al mundo en general? Lo que tienes que hacer es ponerte las pilas, que tienes a la otra ahí detrás tuya por currar contigo y tú ahí parado como una estatua. Recursos, hijo, que hay que tener recursos. ¿Recursos? ¿Qué tramas? Nada. ¿Nada? Ya. Yo paso de movidas, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Pero espérate, coño, que al final me caigo. ¿Tú qué quieres ahora? ¿Qué? ¿Pero qué has hecho, mierda? ¿Nada? Que te quedes ahí. Quédate ahí, cara, voy, coño. Es que le voy a partir toda la cara en mierda este. ¿Qué pasa, Piedra? Vamos a los juzgados. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? Mi hermano, que es un mierda. Joder, ya era hora, ¿no? ¿Cómo te ríes tanto, tronco? Encima, dame el anuncio y métete en el coche, anda, Javier. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero que no he hecho nada? ¡Flipaos! Entra a las casas, la maricona. No joda, galleta. Pues no, listo, me han trincado por estar en la de la casa esa pasando con mis pintas, los hijos de la gran puta esos de guardias. Sí, ya. ¿Pero ya qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo pasar donde se me pongan la polla ahora o qué? Que si no sabes dar palo, no vayas de listo, que luego me toca a mí venir aquí a salvarte el culo. Que no te voy a dar ningún palo, te estoy diciendo, colega. ¿Y ese cojera qué? Pues que me estampé el otro día en el barrio con la moto, chaval. ¿Qué me estás diciendo tú de cojera? Que si fuera un delito ya estarías en el talegón. Oye, no podéis estar más tranquilos, tronco. Tenéis hasta la polla ya, siempre igual, colega. Mierda, que eres un mierda. Te me olvidas, anda. Vale,